Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y hoy os traigo otro gameplay suelto de Darksiders. En su día subí un gameplay suelto de él y en general gustó bastante, así que tenía intención de subir otro, pero con mi PC anterior no sé por qué dejó de funcionar correctamente el juego y no era capaz de hacer que funcionara del todo bien como para grabar, para que tuviera la calidad adecuada. Por fin, cuando he cambiado de PC, que ha sido recientemente, puedo volver a jugarlo y por lo tanto, pues eso, vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos al final del gameplay anterior, que ahora va perfecto, incluso mejor que antes. Entonces, si no recuerdo mal, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, mi siguiente objetivo era conseguir 500 almas para el demonio Bulgrim, que lo tenemos aquí al lado, y ya podemos ver en el mapa varios puntos donde habría cofres que podríamos abrir y posiblemente conseguir almas y cosas. Recordado, tened en cuenta que el cursor del ratón aparece siempre en el centro, aunque yo lo quite así, al volver a abrir vuelve a aparecer en el centro, así que ignoradlo, simplemente es un mini fallo del juego. Y poco más, vamos directamente hacia, por ejemplo, sí, hacia aquí. Algunos de los cofres y demás todavía no se pueden conseguir, creo. No tengo acceso directo a ellos. Creo que era en un par de casos que aún no están accesibles, digamos, con mis medios actuales. Pero por lo demás sí puedo explorar tranquilamente y buscar cosillas. Ahí nos presentan a un nuevo tipo de enemigo con una apariencia realmente interesante. Y nos recuerdan o nos enseñan que podemos bloquear, simplemente tal que así. Pero en muchos casos yo creo que es mejor simplemente esquivar con la embestida esa. Y de ese modo continuar atacando. He eliminado por ahí. Y los pequeños zombies los puedo matar directamente haciendo así. ¡Chof! Esa zombie ha perdido la cabeza por mí. ¡Oh, yeah! Algo que mola bastante es que podemos romper la farola y tomar, si me dejan. Bueno, no quería hacer eso, pero eso es. Un trozo de la farola y atacar con ella. Así que eso está bastante divertido. Ahí estamos, lo que pasa es que se rompe rápido. Y tampoco tiene mucho sentido que vayamos por ahí con un trozo de farola teniendo esta pedazo de espada tan poderosa. Y algo que me hace gracia es que algunos elementos del escenario sueltan almas. Por ejemplo, estos escritorios, si los rompo, sueltan almas. Es decir, es un escritorio con alma. Como no sea que se ha mantenido de cuando era un árbol o algo similar, y los árboles tienen almas, pues tampoco lo comprendo muy bien. Pero bueno, son cosas de los videojuegos que no deja de ser un tema curioso. Podría destruirlo todo, pero voy a pasar de ello. Vamos a continuar. Ahí he conseguido bastantes almas y por ahí de fondo se ha visto o se ha escuchado de paso a un grandullón que se acerca. Puedo tomar también un parquímetro. Ahí estamos, y atacar con él mientras tengo la pedazo de espadota en la espalda puesta. Es un poco humillante, yo creo, para los enemigos que les ataques con un parquímetro mientras eso. Tienes un poder tremendo. Pírate, pírate. Vale, por hacer el heal y me han dado un golpecito, no pasa nada. Te lo voy a arrojar así. Y os ataco con la espadota, que es mucho mejor. Un combo aéreo, nunca viene mal. Vale, me ha pillado un toquecito el cabroncete. No pasa nada. Hacemos así. He eliminado. Rica, rica sangre de demonio. Mina abundante. Y el grandullón, sí, está por allí. Que este va a ser un poquito más duro. En principio no son difíciles de matar, solo que te pueden dar golpecitos como te confíes o como seas muy codicioso a la hora de golpear. Esto quiere decir que puedes dar un par de toquecitos de forma segura y luego pirarte. Si quieres colar más golpes de los que deberías es cuando te llevas los golpes tú también. Así que hay que ser paciente, sobre todo a estas alturas del juego en el cual no tengo mucho poder que digamos, en comparación a lo que podría tener, lógicamente. Y ya a medida que avanzas un poquito más, pues puedes ir colando más golpes o haciendo combos diferentes o utilizando ataques especiales incluso. Por ahora optaré a atacarle de este modo y si hace falta, pues utilizamos algunos vehículos y demás. Y listo. No sé si por aquí había. Sí, aquí hay otro, vale. Lo agarramos así de espaldas. Tú no molestes, capullo. Vale, vamos a corretear un poquito más. ¡Corre! ¡Corre! A ver, ahí estamos. Mierda, no he visto al zombie que estaba detrás. Ahí tienes un cochecito. Cochecito en la cara. Atácame. Y ahora te contraataco yo. Ahí estamos. Cuidado.
Ahora sería el momento. Cuidado, salimos. Ah, me la ha colado por eso, por ser codicioso. Y en este caso por no esquivar hacia los lados. No pasa nada, tenemos todavía otro corazón extra de vida, digamos, otra calavera en este caso, pero sí hay que dominar un poquito la técnica. Aún así llevo sin jugar, pues eso, varios meses, así que lo tengo totalmente olvidado, pero bueno, la teoría es más o menos esa. Para el siguiente lo haremos mejor. Podría utilizar un ataque especial, pero no tengo suficiente ira. Y el vehículo tampoco lo he aprovechado del todo, pero bueno. Así mejor. Entonces, por ahí nos marcan un cofrecito. Y en este caso justo tiene vida, así que estupendo. Salta, hombre, salta, no tengas miedo. Lo abrimos. Y me repongo a tope, así que no ha pasado nada. Y podemos continuar con este caminito que nos lleva por el callejón. Y si no me equivoco, sí, nos lleva a otro cofre como mínimo. Me llevo la señal debajo del brazo. Debajo del brazo realmente no, pero bueno. Hay algunos cofres que creo que te dan aumentos de vida, o trocitos por lo menos. Lo que pasa es que no me acuerdo si la apariencia era diferente. Yo creo que sí, que es un poco diferente que estos verdes. Así que no los voy a abrir de forma innecesaria, los guardaré por si me hacen daño. ¿Los barriles son explosivos? No, no tiene pinta, ¿no? Está como destruido. No. Vale, pues ese cofre lo dejaremos y por aquí tenemos acceso a otra zona con almas por aquí. Estupendo. En teoría ya voy a llegar al objetivo de almas. Sí, ya puedo ir donde Bulgrim y entregárselas, pero ya que estamos terminaré de revisar la zona. Y oh, tenemos suficientes almas para saciar el apetito de Bulgrim. Quizá ahora sacie nuestra curiosidad. Gracias, hombre, no me había dado cuenta. Pírate, nadie te quiere. A pesar de que tu modelo gráfico es realmente, a mí personalmente me gusta mucho tu apariencia, pero no me caes bien. Entonces, vamos a ir en esta ocasión, perdón, hacia, sí, hacia este callejón y después hacia allí, y aquí creo que se podía bajar. Y luego esto que está aquí elevado, de momento creo que no puedo acceder. Si os fijáis, hay unos elementos azules flotantes por ahí en medio del aire. ¡Muere, cuervo! ¡Muere! ¡Ven! Y después conseguiremos algo para poder sacar partido a esos elementos. ¡Ahí estamos! Como veis, nos dan bastante vida los cuervos al matarlos. Me dan un poquito de pena, no han hecho nada malo, pero pero si nos falta vida y no tenemos cerca cofres, creo que es un buen método. Vale, pues más almas por aquí. Ricas, ricas almas. Y lo dicho, revisaremos esa zona que queda y hablaremos con Bulgrim para que nos dé lo que nos tenga que dar. Creo que era un elemento para abrir esa puerta de ahí y poder continuar con nuestras aventuras, con nuestro avance en el juego. Debería pasar un poco de los zombies realmente porque no molestan mucho en general. Lo que pasa es que luego cuando aparecen enemigos un poco más duros, sí que te atacan por la espalda. Y los cabroncetes molestan bastante. Y aparte, como no cuesta nada matarlos y te suelen dar almas de diversos tipos, pues está bien. Vale, por ejemplo aquí tenemos a un grandullón. Cuidado por si pega su ataque especial. Mierda, con los vehículos. Al estar tan juntos uno del otro, pues la cosa no ha salido muy bien, que digamos. Vale, ¿tengo especial? No, todavía no tengo suficiente carga de ira. Así que lo haremos con tranquilidad, calma y alegría. Y si te tengo que tirar un parquímetro, pues te lo tiro. Vale, cuidado porque si se pone el zombie de por medio le puedo dar perfectamente a él. Y es un poco incómodo. A ver, atácame por aquí. Mato al zombie, ahora me piro. Y ahora cojo el vehículo y te lo lanzo en tu sucia cara de demonio infernal. ¿Puedo tomar? No. La zona de espera para el bus no puedo tomarla, me temo. Ahí estamos, está reventado directamente, estaría un poco tocado. ¿Queda algo más por aquí que lanzar? Supongo que algún elemento más
Puede haber. Un tablón no creo que le haga mucho, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y esto no, esto no se puede romper. La cuestión es que cuando compre alguna habilidad más, por ejemplo, puedo atacar con la embestida, como te dejan hacer al principio del juego antes de quitarte tus poderes. Y eso viene muy bien para entrar haciendo ya daño, hacer un ligero combo y pirarte. Eso es, ¿veis? Así mucho mejor. Es bastante satisfactorio cuando te pegan algunos golpecitos y después un poco dominas la técnica más o menos de cómo enfrentarte a ese tipo de enemigo y ves cómo estás mejorando poco a poco, y eso es bastante satisfactorio. Vale. Ah, mira. Aquí tenemos la subida. Y por ahí abajo nos marcan algo que no sé lo que es. Ese tipo de símbolo, un artefacto, algo puede ser. Nos sale la leyenda aquí. Sí, artefacto, vale. Si no recuerdo mal, los artefactos se podían vender a cambio de almas, así que es un método diferente de obtener ese recurso. Vale, cuidado con esto. Y si puedo atacar, aunque esté aquí subido, para que no molesten mucho. Y luego aparte no podía... Sí, puedo pegar saltitos para ir más rápido en este tipo de elementos, vale. Y ahora descuélgate, choricillo. ¿Cómo cojones me descolgaba yo? Con la B, vale. Ahí estamos, más almas por aquí. Y recogemos el artefacto. Con la B desciendo, con la A asciendo y puedo aparte nadar en plan rápido. De acuerdo. Y hemos encontrado el artefacto soldado. Estas antiguas insignias se entregaron a las legiones infernales como trofeo por la matanza del fin de los días. Llévaselas a Bulgrim y te recompensará. Que así sea. Y diréis, ¿por qué has recogido tantas almas si solo necesitabas 500? Pues porque, si no recuerdo mal, el señor Bulgrim, aparte de darnos esta misión para entregarnos ese elemento para poder continuar... Ahí tenemos la opción de curarnos y por ahí no podemos ir todavía. Pues también nos ofrece otros servicios, como por ejemplo la posibilidad de comprar armas, algunos objetos, algunas mejoras, habilidades. Así que el tiempo que he invertido ahora en recoger esas almas adicionales lo ahorro después, al no tener que conseguir más para comprar cosillas, o por lo menos creo que podrá acceder a alguna cosilla. Estas puertas ancestrales tienen conciencia, pero con esto puede que llegues a un acuerdo. Al atravesar la puerta, busca la prisión de Samael. Hubo un tiempo en que Samael tenía casi el mismo poder que el Príncipe Oscuro. Se podría decir que suponía una amenaza. Te darás cuenta de que no es amigo del Destructor. Búscame cuando hayas recogido más almas. Valdrá la pena. De acuerdo. Pues ya lo he hecho, ahora vuelvo. Encuentra al demonio Samael. El enemigo de mi enemigo podría ser mi aliado. Esa es un poco la filosofía de este momento. Llamador de la Tierra es lo que nos ha entregado a cambio de esas 500 almas. Un cuerno tallado con maestría cuya llamada despierta antiguos portales. Pulsa el gatillo derecho para activar el cuerno cuando esté equipado. Algunas criaturas pueden ser empujadas por el golpe ensordecedor del Llamador de la Tierra. Entonces, ahora tenemos que acceder al inventario y equiparnos el Llamador de la Tierra, que lo tenemos precisamente aquí, y lo podemos asignar aquí mismo. Vale, de modo que si yo quisiera cambiar, podría hacerlo con la cruceta direccional, y ahora hacemos así, y con esto lo utilizamos. ¡Uy va! Ha sido sin querer, he activado el evento. Nadie será libre mientras el Destructor esté vivo. El Destructor, sí. Estamos obligados a servirle, pero seguimos siendo enemigos. Sus enemigos son nuestros amigos. Pasa. Traerla
Que así sea. Vale, pues eso, sin querer he activado el evento. Si eso era la puerta, ya me tarda ver qué hay detrás. Te coyes, huevón. Y personalmente también me encanta el diseño de ese tipo de golem, con las tumbas en la parte superior de su espalda y demás. Mola mucho. Y cómo se pira ahí tranquilo, tranquilo, luego pega un salto en plan rápido. Entonces, hagamos negocios de nuevo. Que es lo que quería hacer antes. A lo largo de tu viaje, puede que obtengas ciertos objetos que me interesan. Artefactos de la Legión Caída. Si descubres algún artefacto de la Legión, tráemelo. Valdrá la pena. Ok. Entonces, con la X podemos vender artefactos y en este caso nos dan 500... ¿Fulgrim tiene algo nuevo para ti? Por ese de soldado. Y en este caso podríamos comprar objetos... varios, que de momento no tengo mucho dinero como para permitírmelos, ni tampoco me interesan mucho. Tenemos algunas habilidades para la espada. Tenemos disponible la guadaña por 1000 almas, que podría comprarla más adelante. La gran hoja curvada de la guadaña puede realizar barridos amplios que acabarán con varios enemigos. Personalmente me gusta mucho. Y tenemos por aquí geyser de espadas, piel de roca, inmolación y aflicción, que podríamos ir desbloqueando. Pero por ahora nada. Entonces, ¿qué me puedo permitir? Pues alguna habilidad para la espada. Por ejemplo, me gusta el placaje de arpón. Un movimiento potente y preciso que atraviesa a los enemigos. Así que... eso me voy a comprar. Y luego, un ataque aéreo que hace temblar la tierra y que detona al impactar. También, ¿por qué no? Entonces, uno sería este... exactamente. Y el otro sería simplemente pues lo que acabamos de ver, esta especie de embestida hacia abajo, que está bien para cuando esquivamos también de paso pues causar un poquito de daño si es posible. Pero especialmente me gusta esto para atacar, entrar haciendo un combo y después pirarte. Así que estupendo, continuemos. Y cuando pueda me compro la guadaña, que personalmente me gustan mucho en general. No suelen ser tan habituales en los juegos como armas utilizables. Me llevo esto. Y por lo tanto eso me gusta y cuando pueda la compro. Entonces llegamos a una nueva zona y tenemos que mirar primero el mapa. Tenemos varios niveles, se supone, en esta zona. De momento solo tenemos que avanzar e ir descubriendo lo que hay. Entonces por aquí no es, sino por el lado opuesto. Por aquí exactamente. Vale, ya me está esperando por ahí un grandullón capullo. No sé si a este en concreto le afectará el cuerno. Supongo que... bueno, sí, un poquito le empuja, tampoco demasiado, pero un poquito sí. Cuidado ahora. Vale, y ahora entramos con un arpón. Uy, va. Vale, no me acordaba que este hacía como explosiones. Cuidado, cuidado, que no se acerque mucho. Pillamos esto. No te rías tanto, que te voy a poner las orejas finas en cuanto pueda. Eso es, cuidado. Pero sí funciona bien con él. Lo que pasa es que como se tarda un poco, pues te la puede colar de mientras, pero... pero si tienes un poquito de cuidado, está bien. Vale, y luego con la embestida que hace, pues... te puede llegar a pillar porque llega a bastante distancia corriendo. Ahora mejor que no hay enemigos de por medio, no hay esbirros, digamos, o pequeñines. Ahora me piro, eso es. Que te calles, huevo, no te rías tanto. Uy, va, sí que llega lejos con los maladazos, ¿eh? Tengo que tener más cuidado con eso. Estamos, arponazo, arponazo. Incluso podemos hacer así un poco maniobras de desgaste con él. Vale, ahora es cuando va a reventar, eso es, de acuerdo. Podría ir a por el cofre de fuera, pero de momento no, voy a guardarlo para otro momento. La cuestión es que sí, que este tipo de enemigos, después del tiempo que llevaba sin jugar y que no recuerdo si aparecía alguno solo al principio del juego, pues no me acordaba
de sus ataques y sus mecánicas, pero bueno, pillándole un poquito lo que suele hacer, las maniobras que utiliza de ataque, es fácil aprender a esquivarle. En base a los gestos que hace y todo eso, te va avisando de lo que va a hacer a continuación. No sé si desde aquí llegaré. No, creo que necesito alguna cosilla más. Y por aquí. A ver. Vale, sí, por aquí podíamos avanzar. No me acuerdo si había respiración en este juego. Creo que no, ¿no? Sería un poco extraño que Guerra se ahogue. Este creo que es un cofre especial. Vale, sí, este es un fragmento. Cuando eso tienen como una apariencia diferente. Fragmento de piedra de vida. Recoge 4 para crear una piedra de vida que aumenta al máximo de salud de Guerra. Simplemente una calavera más. Y en el proceso también recupero vida, así que genial. Me viene muy bien. Corre, 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 corre. Vale, y salimos por aquí y me está esperando otro capullito de estos. Ahí estamos, entramos con arpón. No, no es muy buena idea, sinceramente. Siendo una criatura en llamas, yo creo que sería buena idea tirarla al agua. No creo que se pueda, pero me refiero que en una situación un poco más lógica... Joder, sí que llegas lejos, cabronazo. Ahógate. Mira. ¿Truco o qué? Sí, pero solo si no hay zombies por detrás dando por el culillo. Ah, no me da tiempo. No, no. Pero sí, sí, es buen truco, ¿eh? Ahí la he cagado un poco. Porque ya estaba a punto de morir. Vale, la de Bracaos se ha mejorado de tanto usarla. Late con energía. Su poder destructivo aumenta. Genial. Entonces, si venimos por aquí y nos vamos a... aquí, vemos que ahora tiene como una runa y por lo tanto tiene un nivel adicional. Vale. Todo en orden. Pues sí, el combo ese de dos ataques y el cuerno puede ser viable, pero si hay zombies cerca pues te pueden un poco romper la dinámica. Y entonces no te da tiempo a hacerlo bien. Pero si está él solo, primero mata a los pequeñines. Podría continuar así hasta matarle. Lo malo es que al final, cuando va a explotar, tengo que apartarme. No sé si se le podrá matar antes de que explote, como ocurre en otros juegos con criaturas similares que se inmolan. Pero podría ser. Y eso, por ahí creo que tengo que volver después. Igual experimentando podría llegar, pero bueno, tampoco quiero perder mucho tiempo. Sé que después tenemos más maniobras de movilidad, así que sería más sencillo acceder a ese tipo de situaciones. A ti no te voy a abrir todavía. Y por ahí arriba tenemos alguna cosilla, pero creo que hay que subir del mismo modo, ¿no? Sí, utilizando ese elemento en concreto. Vale. Pues vamos a avanzar. El cofrecito lo dejaré para luego, si eso... ya que como son limitados y bueno, hay situaciones en las cuales voy a tener más vida, menos vida, perdón, quizá, pues viene mejor reservarlo. Orca hirviente. Nueva zona. ¿Quién quiere cariño en forma de coche? Vale. Vamos a mirar, en primer lugar iba a decir, el mapa, pero se acercan unos perritos que quieren un poco de cariño. Solo quieren ser comprendidos y un huesito, alguno que otro. Pero la gente es malvada y no les comprende. Toma una caricia. Ahí estamos. La cámara es un poco difícil a veces enfocarla a la acción, pero bueno. Y más teniendo en cuenta eso, que estoy jugando con mando. Se supone que es más cómodo jugar con mando para este juego al ser un port, pero... para el tema de cámara pues es un poquito más lento, como es lógico, que utilizar por ejemplo el ratón. Aquí tenemos un cofrecito con almas, y por ahí hay cosas. Y otro cofre, solo que a eso creo que tampoco puedo llegar. Ya lo comenté en su día, pero en su momento jugué un poco a este juego, cuando salió nuevo. Pero después tampoco avancé mucho realmente, así que hay cosas que realmente no sé cómo son o lo que sea. Hay alguna cosilla que sí que sé, porque me acuerdo más o menos, a pesar de que han sido ya varios años, pero bueno. Muchas otras cosas, no, porque no llegué a terminarlo. La verdad es que es un juego que me gusta mucho, pero simplemente pues me surgieron otros juegos, supongo, de por medio.
y acabé dejándolo un poco de lado. Entonces, nuestro objetivo principal está hacia aquí. Ven aquí, cuervo. Que necesito la vida. Ahí nos está esperando un señor dando vueltas. Nonstraga cintura. ¿Sabes lo que está enterrado aquí? Hay cosas que hasta tú deberías temer, jinete. Una vez fuiste fuerte, pero ahora eres débil y estás solo. El destructor está al tanto de tu llegada. En este momento, está dirigiendo sus ejércitos contra ti. Pues no perderé el tiempo. Qué duro es, El señor Guerra. A ver este qué hace. Vale, tiene un ataque así. El mismo. ¿Tienes algún otro, colega? Vale, tienes ese. Me llevaré tu cabeza. Ok. ¿Y qué más vas a hacer? Cuéntame. Ese es el mismo. Vale, cuidado. Eso sería un poco una buena dinámica, supongo. Y me gustaría saber si te afecta el cuernito del amor. No, parece que te cubres. Algo curioso que quería comentar es que, si os habéis fijado, a veces las secuencias de vídeo se ven un pelín peor que el juego en sí, porque está claro que al ser, digamos, pregrabadas, no son cinemáticas, no las procesa el juego como tal, y por lo tanto están grabadas con una calidad, mientras que esta, al ser una versión de PC y con los medios actuales que ofrece un PC, digamos, avanzado o más o menos reciente, pues puede procesar mejor las texturas que lo que vemos en la secuencia de vídeo. Lo cual queda un poco extraño porque antiguamente solía ser al revés, las secuencias de vídeo siempre eran muchísimo mejores, pero ahora mismo el diseño, por ejemplo, del jefecillo este queda mucho mejor en tiempo real que en la secuencia. Mucho más pulido y demás. También igual un poco brillante, pero pero bien. No sé si sacará esbirros infinitos. Yo creo que igual sí. La cuestión es que mientras está haciendo eso, pues se queda paradito. Ostras, eso no me lo esperaba. Y le puedo dar caña. Y luego aparte, lo bueno es que he podido recargar ira. De modo que podría hacer el ataque especial. Lo que pasa es que no me gustaría malgastarlo, mierda. Joder, si da vueltas ese cabrón. Vale, por ejemplo, así no tiene mucho rango. Me temo. Ahora, eso es. Oh, ¿qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado? Eso te va a doler mañana, yo creo, Y hemos derramado sangre por aquí. Aquí. Y las gárgolas también están derramando sangre. Vale. Y ahora. ¿Solo una horrenda gárgola que echa sangre? Las cañerías deben de estar obstruidas. Movemos el resto de gárgolas para que viertan más sangre, que no sé de dónde vendrá, por cierto. Debe haber por ahí un río solo de sangre. Y de este modo, pues supongo que completaremos esta especie de sello abriendo como una prisión o algo. En matarte, Samael. El destructor no está a tu alcance, ni al mío. ¿La prisión te ha vuelto un cobarde?
Te huele el aliento un poco mal, ¿eh? Puede que haya una forma. Pero tendrás que adentrarte en el capital del destructor. Por desgracia, cuatro de sus elegidos guardan la torre. Tráeme sus corazones y no hagas ninguna pregunta. Tengo mis razones para ayudarte. Las tengo. ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero, busca la Catedral del Crepúsculo, donde mora Tiamat, la reina murciélago. Sus dominios son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas con esto y tráeme su corazón palpitante. Gracias por las alas. Encuentra a Tiamat y hazte con su corazón. Genial. Estas alas sobrenaturales le permiten a Guerra planear temporalmente. Después de un doble salto, mantena para planear usando el vuelo de las sombras. Pasa por las corrientes de las sombras para ascender por el aire. Genial. Pues ahora podemos hacer esto. El capullo baja en plan, oh, mira, soy especial, pongo los brazos en plan el elegido, pero no se mueve muy rápido el capullo, todo hay que decirlo. La cuestión es que si pillamos corrientes de aire podemos subir. Activa el vuelo de las sombras de guerra en una corriente de las sombras para dar grandes saltos. Y no sé si con esto podríamos llegar a esa parte superior, yo creo que no. Creo que necesitábamos algún elemento para reventar eso. Pero no me acuerdo muy bien. La cuestión es que por ahí sí que podemos pasar. Y aparte nos queda por aquí otra zona por revisar. Hacia allí. Así que vamos a echar un vistazo ya que estamos. Ven aquí, cuervo. Que necesito un poquito de vida. Que me han dado un par de sopapos en el combate ese. Por no tener cuidado. Tampoco ha sido para tanto. Y de hecho me queda todavía por ahí un objeto curativo. Pero hay que reponerse un poquito después de la batalla. ¿Tú a dónde vas, capullín? Ahí estamos. Y bueno, ¿se ha caído por ahí? Sí. Ha caído a la lava, una muerte realmente agradable. Vale, por aquí tenemos una zona a la cual no puedo acceder por ahora, creo. Primero me voy a encargar de ti, coleguita. Y ahora, al otro por aquí. Tal que... sí, perfecto. Si no recuerdo mal, esta especie de esferas explotaban, pero había que activarlas de una forma concreta. No sé si valía con cualquier elemento o había que utilizar un arma concreta. Creo que era un arma concreta, ¿eh? Lo que quería probar es si podía apuntar como para... No, había que dar con arma concreta, vale. Todo en orden, continuemos. Tenemos por aquí simbolitos que creo que representan que está cerca el señor Bulgrim. Que tiene una tienda por aquí o algo. A ver qué pone. Nada importante. Sí, aquí tiene la tienda. Ubicación de Bulgrim. Se ha añadido una nueva ubicación de Bulgrim a la crónica. Ahora habla contigo. Le gusta el color rojo. Le parezco sexy. Tin, 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 tin. Vale. Déjame que revise un poquito esto y hago negocios contigo. ¿Tú dónde vas? Tan feliz y tan contento. O tan contenta. Vale, por ahí tenemos otra zona también con hielo. Así que de momento supongo que nada. Pero igual hay algún cofrecito o algo. Todo puede ser. Mierda. Justo me ha pillado cuando estaba cayendo el huevón. Ahí tenéis un poquito de esto. Y un poquito de lo... Joder, joder, joder. Con atacarme todos de golpe. Por suerte cuando estás haciendo el ataque este de ejecución creo que eres inmune. O ligeramente inmune al golpe que te puedan dar. Así que si los encadenas así, pues no te pueden hacer mucho, pero...
Vale, pues eso por aquí. De momento nada. No. Y por aquí tenemos algunas zonas con corrientes de aire. Igual puedo recoger algo. Si me tiro correctamente, podría ser. De momento vamos a hablar con Bulgrim. Vamos a ver qué me ofrece. ¿Cuántas almas tengo exactamente? Por aquí, nada. Aquí podemos ver el mapa mundial. Aquí las tenemos, 880. No es mucho. Aún no me llega para la guadaña. Podría comprar alguna habilidad adicional, pero supongo que debería ahorrar para lo otro, que me interesa más. Saludos. Vamos a probar una cosa. ¡Uy, va! No era lo que quería hacer exactamente, pero bueno, no mueres de todos modos, ¿eh? No sé por qué no me ha funcionado el planeo, que es lo que pretendía, para planear en ese punto allí. Pero bueno, no voy a hacer más intentos, que no está el horno como para bollos. Vamos a curarnos y continuamos en la otra dirección. Por ahí arriba también hay algo. Que no sé lo que es, ni si podremos acceder a ello. Pero sí, hay por ahí una corriente de aire, no sé dónde me llevaría de todos modos. Tampoco se ve ningún cofre por la zona. Igual hay algo oculto por ahí que solo se llega tras hacer eso. O igual simplemente es para, por si te caes, para poder subir o lo que sea. No tengo ni idea. Entonces, yo he dejado un cofrecito por aquí atrás. Un cofre de vida. Y lo voy a tomar ahora mismo. Y así voy feliz y contento al tajo. Este cabrón del perrito que ha venido por detrás me ha puesto en riesgo. Vale, por lo menos me he recuperado un poco con lo que me ha soltado el zombie. Y con esto ya me pondré, no sé si a tope, pero por lo menos recupero un cráneo entero más lo que tengo, yo creo. ¿Dónde estaba? Por aquí tiene que estar. Aquí lo tenemos. Posiblemente con las alas ahora sí que llegaría al otro lado de ese salto para recoger una especie de artefacto o algo, pero bueno. No lo necesito ahora mismo. Así que por aquí. Realmente se echan falta algo para desplazarte un pelín más rápido, quizá. Cuando tienes que ir de un lado para otro sin hacer nada importante, como en este caso. O ya has visitado la zona o lo que sea, pues vendría bastante bien. Entonces, hacemos así. Y al planear, nos eleva bastante. Cuidado. Vale, quería hacerlo bonito, pero no, no ha quedado muy bonito que digamos. Entonces, cuidado. Agarramos el vehículo. Zasca. Ahora voy a acabar con los pequeñines, si es posible. En primer lugar, y después nos encargamos del grandullón. No te rías tanto, a ver si te voy a poner las pilas después. Vale, quería recoger la señal, pero se ha destruido justo. A este, si me dejan, le escacho el cráneo. Ahí estamos. Y ahora toca darte caña a ti. Entonces hacemos así. Vale, en este caso no ha funcionado. Así. No ha funcionado tan bien como esperaba. Vale, ha explotado demasiado pronto. No sé si es que también hace algo de daño el cuerno en sí. Tendría que experimentar un poco más. Ha fallado el salto de nuevo. Cago en la leche, quería apurar demasiado, pero no. Hay que saltar primero con bastante espacio y no apurar tanto. De acuerdo. Tal que, así mismo. Y con esto accedemos a este lugar. Vale. De acuerdo, pues nueva zona sería un poquito corta y con nuevos elementos decorativos, algunos enemigos y también una zona para subir con las nuevas alas.
Primero acabamos contigo, no te pires por ahí. Fuera de pantalla. Aunque realmente si caes a lava o así, pues está genial porque me dan los objetos igualmente, pero... pero no quiero que te alejes demasiado por si acaso. Por ahí detrás hay algo. Por allí, por ejemplo, sí que hay algo, sí. Un cofrecito bastante curioso. Y por ahí también algo hay. Vamos a mirar hacia arriba. Vale, de momento continuaremos por aquí. Así en plan rápido. Y pasando por encima de la lava. Oh, cuidado. Cabrón. Tenía que haber dado espadazo cuando lo he visto. De forma preventiva. Y así no molesta el capullo. Cucú. Hola. Hola, amigo. Joder. Cago en todo. Pensaba que no llegaba hasta ahí. Me voy a poner serio porque... si hacemos el gili, pasa lo que pasa. Tiene cojones la cosa. Ahí estamos. Deja de dar por el culillo, hostia. Cabroncete. Vale, ahora tendría que subir por el techo. Y vamos a mover la cámara para ver bien dónde acabamos. Vale, aquí mismo me puedo bajar. Esto no sé qué es. Si es simplemente decorativo o qué. Vale, no ocurre nada. Nada especial por lo menos. Supongo que será decorativo. O igual se abre después o lo que sea. De momento, poco puedo hacer. Y el otro que ha caído a la lava, ¿no? Supongo. Entonces, ¿eh? Vale, si proyectas la roca. Desde aquí, hacemos así. Y continuamos por este pasillito. Y desde aquí, repetimos... y seguimos avanzando. Por ahí de por medio nos marcan en el mapa un par de posiciones. ¿Viene alguien? No. Que no sé si se podrá aterrizar o algo, pero... a simple vista no se ve demasiado bien como para experimentar ahora mismo. Los terrenos asfixiantes. De acuerdo, llegaríamos de este modo a una nueva zona. Con un aspecto bastante diferente. Así que nada, esto ha sido todo por este gameplay. Espero que os haya gustado. Y si queréis y os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Así que, adiós.